me guarda preocupa. Mucho. No, ¿usted se acuerda lo que le dijeron cuando se fue Rodrigo Vilca? ¿Cuándo se fue Rodrigo Vilca? ¿Cuándo se fue Vilca? ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque yo normalmente si lo hice un NN no me interesa. Si lo hice un gatito con foto, no pasa nada. Pero lo dicen profesionales, algunos trabajaban en la Videna, algunos son scouts, dan clases. Entonces, a mí, siempre digo, ¿no? El periodismo de periodistas no me gusta, pero me preocupa porque ahora que regresó... Yo ¿pero no sé qué ha pasado? No entiendo. O sea, yo tampoco entiendo. O sea, les cuento, algo les cuento, malo... Un abrazo no, para mí qué bien que Rodrigo Vilca haya regresado. Lamentablemente no tenía minutos. Y creo que Universidad es un equipo ideal, pero es un equipo que quiere pelear arriba. Llega sobre todo porque la U lo necesitaba antes de la lesión de Urruti. Ahora, tras la lesión de Tito, obviamente con mucha más urgencia. No, y bueno, además, yo le voy a decir una cosa. Te agrego algo, solamente a lo que dice Sergio. Antes de irse Vilca a Inglaterra, era un jugador seleccionable. Sí, había sido convocado claro. Un microciclo. Desde que se fue a Inglaterra no volvió a aparecer en la selección. Y la U le va a dar una oportunidad de regresar. Y a ver, y en tal caso era lo que usted pensaba y ya está. Era lo que usted pensaba. Como ¿qué siempre, le importa lo que canal exclusivo de Movistar TV.